les vamos a dar a todos una copia de los proyectos que se remitieron el día 13 de noviembre del año pasado al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que fueran considerados a efectos del Plan Juncker. Estos proyectos también les quiero indicar que no hay nombre de la empresa por razones de confidencialidad. Son muchos privados, como verán. No hay nombre de la empresa porque, les decía, por razones de confidencialidad, y tampoco hay provincia porque no se pedía la localización. Detrás de esto, evidentemente, hay nombres de empresas y hay provincias. También les digo que esto es una lista dinámica. Es decir, que es una primera lista que se remite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, porque hay que remitirlo a través de los Estados miembros, pero que cualquiera de estos proyectos, para que sean financiables, tienen que ser viables y, por lo tanto, hacen falta mucho más datos que estos que están aquí. Y, además, se pueden incluir y sacar proyectos en cualquier momento hasta que se presentan al órgano competente. El resumen creo que lo tenían del otro día, pero les digo, proyectos de financiación pública, hay 20 por un importe de 1.397,5. Proyectos de financiación privada, hay 43 por un importe de 1.947,89. Y proyectos de colaboración público-privada, hay 16 por un importe de 776 millones. Total hacen los 4.121 millones que se han presentado en esta lista. Resultado de la visita a Bruselas, pues nos han informado de cómo va a ser la tramitación de estos proyectos. En primer lugar, saben que el reglamento, bueno, saben, se lo comento, el reglamento que va a regir o va a ordenar la ejecución de los proyectos y la financiación de los mismos se aprobará previsiblemente en el mes de junio, julio del año 15, de este año. Pero, mientras tanto, nos han aconsejado que se pueden ir presentando proyectos al Banco Europeo de Inversiones. Vamos a tener una reunión el próximo mes para tratar con el Banco Europeo de Inversiones cómo quieren que se presenten estos proyectos. Va a ser el propio banco el que va a analizar cada uno de estos proyectos para ver su viabilidad y posteriormente decidir si se financia o no. Una vez que se apruebe el reglamento, se lo dirá a la Comisión Europea y vamos, que el órgano de selección en principio va a ser el Banco Europeo de Inversiones. Con el que, como todos conocen, tenemos una muy buena relación en Castilla y León. También otra de las conclusiones es que la mayor parte de los proyectos que se van a financiar van a ser privados. O sea, van a prevalecer los proyectos privados porque se requiere un requisito de adicionalidad y la adicionalidad se da claramente en los proyectos privados, no tanto así en los públicos o en los públicos privados. Pero los proyectos privados son prioritarios y, como ven, hay un buen número de proyectos privados. Esto es, en esencia, quizás lo más interesante sobre estos proyectos. También les comunico que el próximo día 2 tendremos una reunión con los agentes del diálogo social para informarles de estos proyectos, de su tramitación, para que los conozcan y, bueno, pues en definitiva también una reunión porque nos la han pedido los propios agentes. Los agentes sociales nos las pidieron esta reunión el día 10 del presente mes. Y nos reuniremos pues posiblemente el lunes, día 2. Y esto es en definitiva lo que les quería comentar sobre el Plan Juncker. Luego, me habían comentado ustedes, o querían algunos de ustedes, que les dijera algo de la facilidad financiera. Creo que era, vale. Pues en principio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas nos ha transmitido en el día, pues fue justo antes de ayer, no ayer, a las 10 de la noche o a las 10 y media, nos transmitió un correo en el que se nos comunicaba la cifra asignada a Castilla y León. La cifra que nos han asignado, como hoy ha hecho público ya el propio Ministerio, esto lo ha acordado la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y se nos notificó, como les decía, antes de ayer por la noche. La cifra asignada son de 2.003,63 millones que van a servir tanto para financiar déficits
pendientes de ejercicios anteriores, como para facturas pendientes de pago también de ejercicios anteriores, en este caso del 2014, así como para financiar los vencimientos de deuda que se produzcan en el ejercicio 2015, para financiarnos el déficit del año 2015 y también para financiarnos el importe de la devolución negativa de los 73,8 millones que tenemos que devolver, con independencia de que esta devolución sea condonada, como nos ha certificado el Ministerio, será condonada en el momento que se firme el convenio. Ahora, los pasos que hay que dar son que la Junta de Castilla y León acuerde adherirse definitivamente a este mecanismo y que nos adhiramos también al Emprenden 3, que es una plataforma de agilización para creación de empresas, y para que nos adhiramos también a la factura electrónica estatal. O sea, nosotros tenemos nuestra factura electrónica, pero nos tenemos que adherir a la plataforma de factura electrónica del Estado, y los datos de ambas plataformas serán intercambiables. O sea, que una empresa puede facturar a la Junta de Castilla y León a través de la plataforma del Estado, a través de la plataforma de la propia Junta de Castilla y León. Estas cantidades corroboran los ahorros que ya les habíamos indicado, porque esto no deja de ser un montante de un préstamo. Los ahorros que les habíamos comunicado eran 73 millones del perdón de la devolución y otros 20 millones del ahorro de intereses según los vencimientos que tiene nuestra comunidad autónoma. O sea, no es todo el año. Pero según van venciendo, tenemos que pagar intereses hasta que vence, y en el momento que vence, pues ya se produce ese ahorro porque se suple por un préstamo del Estado a tipo cero. Esto es lo que les tenía que comentar. Bueno, habrán observado que somos la segunda comunidad, después de Andalucía, a la que más dinero nos dan en la facilidad financiera. Lo cual no deja de ser, yo creo, que bueno para esta comunidad. Y esto es lo que les tenía que comentar. No sé si tienen alguna cuestión o quieren que les explique algo más. Mire, es una cifra con la era lo que nos habían anunciado, porque como todavía no está cerrado el déficit del año 14, pues las cantidades pendientes de financiar se han tomado las del año 13, bueno, el último año cerrado de déficit público, estimativo. Este es un primer acuerdo. Posteriormente habrá otro acuerdo, cuando ya se sepa la cifra de déficit del año 14, donde se aumentará posiblemente un poco esta cantidad, hasta llegar a lo que les habíamos comentado más o menos. Esa es la... ¿Satisfechos? Yo creo que sí, se ha cumplido, tal y como nos había dicho el ministro, le dijo al presidente Herrera en la reunión que tuvimos con él, y bueno, y esto es fruto también de la negociación que tuvo el propio presidente con el ministro. Estas cantidades, pues, son muy importantes, van a servir para pagar facturas pendientes de pago del año 2014, fundamentalmente en el área sanitaria. Con lo cual, podemos liquidar la deuda sanitaria, que normalmente siempre se tarda en pagar a principios de año, se puede liquidar en el momento que firmemos el préstamo. Es una buena noticia para los proveedores de la sanidad. ¿Cuánto será eso? Hablando de esos trámites que quedarían pendientes, dice que habría que volver a aprobar la adhesión. Es que la Junta aprobó la solicitud de adhesión. Fue aceptada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Y ahora, una vez aceptada, ya nos dicen la cantidad exacta que nos van a dar por el momento, más, en un acuerdo de la comisión, todas las condiciones del préstamo. Pues una vez conocidas estas condiciones es cuando la Junta de Castilla y León adoptará, en su caso, el acuerdo de adherirse a este mecanismo. Las condiciones, pues, son las que nos esperábamos, 3 años de no pagar intereses. El resto se paga intereses en condiciones muy beneficiosas, concretamente al Tesoro, a lo que mismo que le cuesta al Tesoro, y será un préstamo a 10 años. O sea, son en buenas condiciones. O sea, ya no sabe, a coste cero, como dijo. No, sí, a coste cero el 15, 16 y 17, que es lo que decía el Real Decreto. O sea, el Real Decreto Ley dice que el año 15, el 16 y el 17 no pagamos intereses, pero a partir de un momento dado, evidentemente, de momento en el préstamo pone que se van a pagar intereses, pero a un coste barato. Y una cosa, esa segunda parte de la que hablan, ¿está garantizada?
Sí. Sí, en el momento en el que tengamos el dato de déficit definitivo del año 2014, porque nosotros lo hemos remitido, pero hasta que la Intervención General no lo comprueba, nos hace los ajustes que estima oportuno, pues no tenemos el dato definitivo. Entonces, hasta que no tengamos ese dato, pues el Ministerio, como provisional, ha tomado la cifra del año 2013. Eso es un mecánico, ¿no? Eso sí, eso es un trámite para agilizar el pago, porque si no habría que esperar a que se aprobara el déficit y eso se tarda. Entonces yo creo que es una manera de agilizar el pago. Sí, mi pregunta era que ahora, una vez que ya se ha comunicado esta cifra y pasados los trámites que tiene que hacer, que nos ha comentado, de aprobarse definitivamente, adherirse a esas plataformas, ¿cuándo calcula que se materializa el pago? Sí, hombre, pues nosotros intentaremos, una vez que se adhiera a la Junta de Castilla y León, intentaremos lo antes posible firmar el préstamo para que nos den el dinero. Yo creo que la norma garantiza que en 15 días desde que se firma el préstamo estará aquí el dinero. O sea, que no sé ahora mismo cuándo vamos a poder firmar el préstamo, pero vamos a intentar agilizar los trámites para que sea lo antes posible. Pero, por ejemplo, antes del primer semestre... Hombre, no, estamos hablando de este mes ya no, pues a primeros de marzo. Vamos, lo antes que podamos. Son 15 días, yo creo que en marzo seguro. Lo que no sé exactamente si la primera quincena o la segunda, porque bueno, hay que también estudiarlo bien, pero en principio, vamos, calculamos que puede estar, en el mes de marzo puede estar. La cuestión de los agravios con otras comunidades, sin resolverse. Bueno, con los pasos que han dado esta vez y con estas nuevas condiciones, ¿se consideran que hay un mejor trato para las tierras? Bueno, nosotros, al margen de esta operación, estamos también negociando con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el de Economía, que estamos con los dos, para intentar conseguir la parte de deuda que no vence este año, que no nos financia el Fondo de Liquidez, conseguir que nos ayuden a refinanciarlo mucho más barato, sobre todo aquellos préstamos que teníamos del año 12, que fue un año complicado, difícil, donde los tipos de interés eran altos. Eso es una compensación. A fin de cuentas, estamos negociándolo, evidentemente, no son sencillas las cosas. Pero en estos momentos estamos dando esos pasos para poder refinanciar la deuda a coste pues mucho más barato, al coste del Tesoro, por ejemplo. Sí, sobre el otro asunto, ¿hay alguna posibilidad de que, como plantea el PSOE, se abra un acuerdo de comunidad con el tema de los fondos, pero está acotado al diálogo social? Bueno, de momento, el diálogo, los sindicatos nos pidieron la reunión, o sea que nos pidieron una reunión para tratar específicamente de este tema. Entonces, de momento lo vamos a tratar con los sindicatos. Tratar, que no quiere decir que yo, eso no me corresponde a mí decidir si va a haber un acuerdo o no en el marco del diálogo social o si va a haber un acuerdo político. O sea, yo de momento lo que tenemos es una reunión con los sindicatos y con CECALE para informarle detenidamente de estos proyectos y un poco del procedimiento que vamos a seguir. Y bueno, también queremos escuchar sus propuestas. Eso es lo que de momento tenemos pensado hacer. Yo creo que el abrirlo o no al diálogo social, saben que el diálogo social no depende de mí. O sea que, bueno, eso es una cuestión del gobierno. El gobierno decidirá en el ámbito político, cómo se va a tramitar esto. Lo importante, al final, no nos tenemos que olvidar, es que muchos de estos proyectos y otros que no estén ahí, pero que nos puedan hacer llegar, se financien a través del mecanismo y se cree empleo en Castilla y León. Los primeros interesados, como comprenderán, somos el gobierno de Castilla y León. Por eso siempre se ha hecho todo lo que está en nuestra mano para que esos proyectos lleven a buen puerto. Y por eso nos hemos ido a enterar de cómo se va a tramitar todo esto, porque es una cosa nueva, porque es verdad que el Ministerio nos lo pidió y nosotros cumplimos y se lo mandamos, pero ahora teníamos que saber cómo estaba esta cuestión, porque es muy importante. Es muy importante, hablamos de volúmenes de inversión que potencialmente podrían realizarse en nuestra comunidad autónoma y hablamos entonces de mucha creación de empleo. Entonces es que para nosotros es muy importante que estos proyectos salgan adelante. Y de momento cuando hemos conocido un poco el procedimiento, todavía queda por rematar, porque tiene que aprobar un reglamento,
pero evidentemente lo que queremos es siempre acompañar a las empresas que están detrás de esos proyectos para que consigan la financiación y puedan invertir en nuestra comunidad. Como le digo, somos los más interesados, el Gobierno de Castilla y León. ¿Qué tipo de empresa? Hay de todo. Hay de todo. Ustedes lo van a ver ahí. Hay muchos proyectos que encajan. Bueno, en la visita que tuvimos, hablamos un poco y conocían los proyectos remitidos, puesto que el embajador en la REPER conocía un poco la estructura de nuestros proyectos, y la verdad es que en cuanto a los privados nos dijo que estaban muy bien enfocados, pero esto es una opinión, ¿no? Están las personas adecuadas, una persona que es la que está llevando el plan Juncker por parte del Ministerio de Economía, allí también en la reunión, que se llama Carlos San Basilio, pero es la persona que lleva el plan Juncker ante la Comisión Europea, y la verdad es que la parte de los proyectos privados tenían buena pinta. Eso nos dijeron. A primera vista, claro, porque estas cosas, la otra parte ya nos dijeron que era mucho más difícil de financiar, la parte pública. Porque además hay problemas también de cómo se preguntó y todavía hay que aclarar muchas cuestiones. Por ejemplo, si es compatible la financiación Juncker o del plan Juncker con los fondos estructurales de la Unión Europea. Es otra de las preguntas que están ahí. Hubo muchas más cuestiones, evidentemente, que ellos van a hacer llegar para que la Comisión las aclare, porque ahora que están haciendo el reglamento es donde van a tener que poner todas esas cuestiones de manera clara. ¿Hay de todas las provincias? La verdad es que me supongo que sí, porque ni las empresas ni los nombres están. Pero vamos, creo que sí, que hay de todas las provincias. Pero bueno, yo creo que más que la provincia lo importante es que se hagan, son muchos millones, ¿no? Y ya les digo que si hubiera más proyectos es buscar nosotros también la manera de hacérselo llegar a Europa para su financiación. O sea, no excluye a ningún proyecto de Castilla y León que sea viable y que contribuya en definitiva a los objetivos de la Unión Europea, porque ahí, como ven, son proyectos algunos pues que tienen mucho componente de innovación, que son muy importante, o que tienen componente de mejorar el medio ambiente. O sea, estos proyectos no todos se van a seleccionar, se seleccionarán aquellos que supongan que se innova algo, que supongan que van a mejorar de cualquier manera los objetivos de la Unión Europea, que coincidan con los objetivos de la Estrategia 2020, que es la estrategia de la Unión Europea. Ahí sí que lo tienen claro, que van a ser los proyectos que más van a seleccionar. Eso, y luego que sean viables. Porque, en definitiva, lo que la Comisión pone fondos, la Comisión Europea, pero lo hace para garantizar el dinero que entrega el BEI. O sea, el BEI financia los proyectos y la Comisión Europea lo que hace es, con el dinero del presupuesto comunitario, constituir una garantía. De manera que si algún proyecto que es viable pero tiene algún problema y en condiciones normales el Banco Europeo de Inversiones no le daría ese dinero, para eso está la garantía de los fondos estructurales de la Unión Europea, de los fondos de la Unión Europea, para, si hay un problema, pues pagarlo, vamos, en definitiva. No sé si me he explicado. Pero la Comisión actúa como una, o sea, constituye, va a poner unos fondos que son una garantía de un préstamo que, en definitiva, concede el Banco Europeo de Inversiones en muy buenas condiciones. Entonces, hombre, cuando alguien te garantiza que te van a devolver el préstamo, pues también se anima el banco a prestar. Eso es un poco cómo va a funcionar.